Hola y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo del canal. Estamos aquí de vuelta con Final Fantasy VII Rebirth. Y bueno, estamos de nuevo en esta zona tan divertida, donde hemos, por cierto, completado una misión secundaria bastante guay, que no es otra que lo que llamamos aquí, en este caso, el colectivo de Junon. Aquí tenemos bastantes cosas que hacer. Tenemos el tema del piano, tenemos el tema de nuevos jugadores aquí de Queen's Blood, y aparte tenemos un encargo, así que vamos un poquito a calmarnos, vamos a completar el encargo, y luego del encargo voy a encargarme, literalmente para arrimar un poquito la frase, ¿no?, de completar lo que tenga que ver con el resto de cositas que hay por aquí. Así que primero de todo el encargo, vamos al tablón, marcamos, y vamos al lío, continuamos nuestra aventura en esta videoguía de Final Fantasy VII Rebirth, lo que digo, donde vamos a buscar completar todo al 100%, like a boss. Y a ver un poquito qué pasa, ¿no? Aquí vamos a buscar el tablón. ¿Está aquí, no? No. Ahí está, ¿no? A ver. A ver qué misioncitas. Ojo. Tenemos aquí una misión que se llama Arriba a lo Lejos. Sociedad Ornitológica del Cóndor. Hace tiempo que no veo al cóndor. Me tiene preocupado. ¿Hay alguien que se ofrezca a prepararle un cebo suculento? Estaré esperando en la colina. Vamos a aceptar encargo y vamos a ver de qué va esto, bros. Tengo ganas de ver un poquito de qué va el encargo de este colectivo de Junon. Por lo que os digo, al final son cosas muy divertidas. Vale, 200 y pico, o sea, esto estará en lo alto, ¿no? La zona me mola mucho. Uopa. Ahí, saltando como si nos fuera la vida en ello. Vale, por aquí ya no cuela. Es que hay un mogollón de personas por aquí, a ver. ¿Por aquí se puede? A ver. ¡Wow! Es que todo esto es enorme, ¿eh? ¡Oh! Al saltito, Cloud. Vale, no se sube por aquí, gente. Se sube por esto. ¿Hemos cogido objetos? Sí, hemos cogido objetos. Ha estado bien. A ver, tenemos que seguir el camino. Este camino donde empieza, tío. A ver. Ah, pero es que esto me lleva. Vale, o sea, esto me lleva a entrada. O sea, tengo que venir por aquí y subir hacia. Aquí, ¿no? Es. A ver. No, es ahí, tío. A ver, ¿cómo? A ver. O sea, es subir por... Epa. El edificio este hacia arriba, ¿no? Ojo. O sea, parece que es por aquí, ¿no? Entiendo. Vale, vamos allá. Cogemos... maderos y cedro de cóndor, importante. Objetitos de la zona para coleccionar. Vale, tenemos que seguir, entiendo, este recorrido por aquí a lo pasarela, ¿no? Vamos allá. ¡Hala! Pues está guapo, ¿eh? Esmeraldas, madre mía, aquí hay de todo. Vale, ahí ya nos sale el indicador como que estamos cerca de algo. ¡Oh! ¡Hola! ¡Oh, care to join us, young lady? We've got a lovely breeze blowing today. You certainly do. So, what are you all looking at? We're on the lookout for the great condor. We try to catch sight of it every time it takes flight, make sure it's in good health and all that. It's not really a danger to people, but its hunger can drive it to hunt larger prey. Let's just hope it never develops a taste for us. Surely you've seen our newsletter, haven't you? It's filled with fun facts about our beloved bird. I'm quite proud of it. Sir, I don't think the condor is going to show today. Maybe we should head back. No, let's wait a little longer, lad. That bird's got me a bit worried. Haven't seen it in a fair while now. I wonder if we should have given it something to eat after all. Perhaps. I put a post up on the notice board asking for help, but, Well, if you're still looking for volunteers, we'd be more than happy to help. Well,
Far be it from me to turn down such an offer. A ver, vamos a preguntarle sobre el cóndor. It's a grand old bird. Makes its nest in a small island just a stone's throw from here. Vale. Even saved my life back when I was a lad, if you can believe it. The condor was looking out for me that day, so I thought I should start looking out for it. Keep tabs on its well-being and whatnot. Vale, vamos a preguntarle sobre la comida. It's a proud creature, a hunter at heart. We've tried to feed it before, but it seems to prefer catching its own prey. If something smelled enticing enough, though, it might be moved to come and take a closer look, I suspect. Vale, aceptamos el encargo. ¡Vamos al lío! Vamos a ver qué pasa aquí. I appreciate it. One of the condor's favorite hunting spots is in the woods nearby. You'll need a chocobo that can manage the climb to get there. It's pretty tough. Vale, tenemos un chocobo, así que no hay problema. Ok. Vamos a ver, hemos llegado aquí a lo más alto. Estamos todos listos, pues vamos allá. Vale, tenemos una torre al lado, vale, importante. Bosque del cazador, viaje rápido. Vamos allá. Es un punto que hemos desbloqueado, así que... venimos por aquí. Ojo, aquí hay una vaca. Esto no es un cóndor. ¿Ha visto? There goes the condor's dinner. Maybe we can track its scent. Rastrea comida idónea. Pues vamos a llamar al choco. Ya ha venido él. ¿Vale? Vamos. ¡Cue! Cómo mola, tío. Vale, ahí está la vaca siendo atacada por enemigos, ¿no? ¡Hey, vosotros! ¡Ratones! ¡Venid aquí! Ahí está vulnerable y ahora, pues, literalmente tiramos una espiral segadora y al lío. ¡Oh! Limpiada la zona. Ahí estamos. ¡Oh! Eso no era el cóndor. Eso es un dragón, ¿no? ¿Qué es esto, tío? ¡Vamos! ¡Olfatea! A ver, se supone que tenemos que venir aquí, ¿no? O sea, lo que acabamos de ver entiendo que es un dragón, ¿no? O sea, se acaba de llevar un dragón a la vaca por la cara, tío. A ver, lo que os digo, estos encargos, por ejemplo, sí que me están pareciendo súper divertidos, ¿vale? O sea, me está molando muchísimo el rollo. Y es lo que os digo, el tema que veo, y por lo que veo que la gente se está quejando un poco del título, ya os digo, me parece un juegazo, es el tema de la exploración del mundo abierto. El hacerlo de las torres y todo eso, hay gente... a la que le parece pesado. Yo también os digo que no es algo que me haya agradado a nivel GOT, ¿vale? O sea, sí que es verdad que como que es una manera fácil de rellenar el juego con horas, pero no son horas que te aporte una experiencia que digas, ¡buah, brutal!, ¿sabes? Sin embargo, los encargos me han gustado muchísimo. O sea, me están pareciendo muy divertidos. Vamos a ver, porque esto va a acabar mal, ¿eh? Parece que aquí tenemos un... parece que hay un monstruo cerca. ¡Cue, cue, cue! ¿Cueva? Vale. El chocobo se ha asustado. Ojo. Vale. Esto no lo he explorado, ¿verdad? Creo que no. Wow. Vale, aquí tenemos a el bicho este, dragón, lo que sea.
Dragón místico, vale. Lo primero de todo, como ya sabéis, análisis a nuestro amiguito. Y nos lo quedamos registrado en la Pokédex. Debilidad a viento, así que ya sabéis, podemos intentar un poquito de... hacer todo lo que podamos para acabar un poquito con nuestro amigo, ¿vale? Vamos con el modo sagaz. Intentamos subir un poquito del punto de vulnerabilidad con habilidades como, por ejemplo, la espiral segadora, ¿vale? Ahí está. Vale. Y vamos. Y ahora cuando carguemos vamos a tirarle, por ejemplo, la cadena de viento. Ahí está. ¡Ojo! Vamos con el hechizo y me voy a tirar una cura porque me acaban de literalmente reventar a Cloud, ¿eh? Hay que curar al equipo también, es verdad, ¿eh? Pero bueno. Vamos a ver, por aquí atacamos de fácil, de chill. Volvemos. Vale. Vamos ahora con Tajo Fulgurante. A ver qué tal. ¡Bum! Lo tenemos fatigado. Vulnerable. Lo tenemos. Vale, ahora le podemos soltar, por ejemplo, aquí el... Vamos a soltar la descarga de plasma. Y acto seguido una carga perforante. Está en el suelo, ¿vale? Así que tenemos guay. Tifa va a venir. Y le va a tirar un hielo más. Y por aquí, en este caso con Red. Vamos a ver, tenemos, se supone que Electro... Ahí a tope, ¿no? Ahí está. Y ahora pues ataques normales. Ahí estamos. ¿Veis cómo le bajo la vida, no? Ahí, 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 a full. Ya, que me da el tiempo. Ahí está. Ahora es la mía. Hechizos. Nada, por aquí tenemos esto. Habilidad. Cadena de viento. Aguanta bastante, el amigo. Ojo, límite. Corte cruzado. Vamos allá. Fatigado otra vez. Y tajo fulgurante. Y adiós. Boom. Y lo tenemos. Vale. Ojo. El monstruo. A ver, tenemos que coger la vaca, ¿no? Mantenemos en la vaca. O sea, el monstruo no es buena opción. Digo yo, o sea, lo normal, estamos buscando un cóndor, pillamos la carne de vaca, o sea, tiene todo el sentido del mundo. Vale, parece que hay que entregar la comida, entonces entiendo que ahora lo que tenemos que hacer es volver aquí. Vale, tenemos aquí la colina cóndor, que es un sitio de viaje rápido, por tanto ya no tenemos que subir esa escalerita, y vamos a entregarle la carne de vaca a este anciano. Ahí está. Oh, you're back. Hope it wasn't too much trouble. You can put the food right over there. Thank you. This is quite the cut of meat. I've no doubt the bird will be unable to resist the call of such fine dining. ¿Os imagináis que aparece el cóndor? Estaría guapo, ¿eh? Gotta say, it's kinda nice looking up and seeing a blue sky. Beats a steel one, that's for sure. Though at least with a steel sky you know your limits. Out here, it's endless. Oh. I kinda get what Aerith was saying now. Yeah, maybe. Hey, look! Hmm? What a sight! I never dreamed I'd be able to see it up close like this. Wait, we have to get a photograph. Grab the camera. Yes, sir. Come on. Gather around, everyone. Quickly, quickly. Say cheese. What? So, snap any good shots? I hope so. It just showed up. I could barely hold my camera and... Really? Couldn't tell from a shot like this. Ah.
Qué bonito. Since I was a lad. It's precious moments like these that make condor watching so exhilarating. You never know what to expect. Well, scouts, let's finish writing up today's report and start preparing for our next fateful encounter. Sir! And hopefully next time we'll be able to snap a clear picture of that bird. Sir! Miss? I'd like you to have this as a souvenir. Oh! Está chula, eh? Nice face, Cloud. Me ha molado, me ha molado. Vale, pues ahí está, encargo completado. Y lo que os digo, lo siguiente que veremos en el próximo vídeo es el tema del colectivo de Junon. Lo completaré ahora para que lo tengáis detrás de este vídeo y continuar con la videoguía. Así que espero que os esté gustando la serie, que os estéis pasando en grande con Final Fantasy VII Rebirth. Y nos vemos en la próxima, gente. Hasta el próximo vídeo. Adiós.